Hemos venido a este lugar con un solo propósito, no con intenciones de incomodarlo, no. Con intenciones de que esta palabra llegue hasta su corazón, bendito sea el Señor. Vamos a leer un salmo para dar inicio a esta bendición. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 113 para la honra y la gloria del Señor. Amén, qué bueno. La palabra de Dios se lee tal como está escrita, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol, gloria a Dios, hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se siente en las alturas, que se humilla y mira en el cielo y en la tierra, y él levanta del polvo al pobre y al menesteroso hace del muladar para hacer sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en las familias al estéril que se goza en ser madre del hijo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar un momento. Bendito sea el Señor. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia, Padre, no como grande, Señor, no como fuerte, sino como necesitado de su presencia, Señor eterno. Desde ya, Señor amado, le venimos dando la gracia, Señor, por guardarnos en ese camino. Gracias, Señor eterno, por traernos con bien, Señor. Bendiga a los habitantes de esta colonia, Señor. Usted conoce la necesidad que hay en este lugar, Señor eterno. Venga tocando esos corazones a través de su palabra, Señor eterno. Venga respaldando su palabra. Venga respaldando de principio a fin, Señor eterno. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra y la alabanza, Señor. Mi alma te glorifica, Jesús amado. Gracias, Dios. Mi alma te da la gloria, Espíritu Santo, aleluya. Alábele. Gracias, desde ya, Señor amado, vengo obrando, Señor, poderosamente. Glorifíquese en cada uno de mis hermanos, Señor. Bendígalos, Padre. Usted conoce, Señor, cómo ellos han venido. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre. Hay poder en esta hora, Espíritu Santo. Yo puedo sentir su gloria. Aleluya, aleluya, hay poder. Hay poder, Jesús, gracias por su infinita misericordia. Gracias por permitirnos estar otro día más delante de su presencia. Reconociendo que no somos merecedores, Señor, pero usted le ha placido, Señor, tenernos en este lugar. Solamente queremos anunciar su nombre. Solamente queremos adorar su nombre. Solamente queremos. Bendito sea su nombre. Solamente queremos anunciar la buena nueva de salvación. Desde ya, Señor amado, todo lo pongo en sus manos. Desde ya, Señor, todo lo pongo en sus manos, Señor eterno. Mi alma te glorifica. Mi alma te da gloria, te da honra, aleluya. Yo puedo sentir su gloria, Señor. Yo puedo sentir su presencia, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, gloria, en esta hora, gloria Jesús. Sea su nombre. Hay poder en esta hora, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria, gracias, a Dios, Señor, gracias, gloria. Tu nombre es poderoso, gracias, Padre. Por su misericordia. Tu nombre nuevo, de fiel, cada mañana, su digno de adoración y alabanza. Gloria sea su nombre. Mi alma te glorifica, Señor, desde ya, gloria, Señor. Aleluya, aleluya, en su mano pongo, Señor, todo. Desde Cristo ya, Señor, venga respaldando a mi hermana que va a llevar esos coros, Jesús. Oh, poderoso Rey de Reyes, Señor de los poderoso. Señores.
que ahora hayan liberaciones. Ahora verán liberaciones por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poderes. La sangre del Cordero tiene poderes. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Te alabo, Jesús, te bendigo, Señor. Gracias, Señor amado, por lo bueno, gracias por lo malo. Bendiga a todos los que están escuchando a través de este sonido. Desde allá venga tocando sus corazones. Desde allá venga libertando, Jesús eterno. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Jesús. Mi alma te bendice, poderoso Dios. Muévase en grande manera, Señor. Bendiga desde allá, Señor. A todo su pueblo, Jesús. Hay muchos que están llorando en este momento. Hay muchos que están llorando en este momento. Venga consolando, Espíritu Santo. Que ellos puedan recibir esta palabra, Jesús eterno. Aleluya, aleluya, te alabo, Jesús. Te bendigo en esta hora, mi alma te glorifica. Poderoso Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y una Señor eterno derrama. Quédese con nosotros, Señor. Te llamo, te pedimos, Señor, de esta corta oración, pero no de su presencia. Derrama de su gloria. Oh, mi alma te glorifica, Señor. Llene a su pueblo. Llene a mis hermanos que andan en este lugar. Llene los poderosos reyes. Que ellos puedan sentir su gloria. Aleluya, aleluya, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Poder, poderoso Jesús eterno, hay poder en esta hora. Santo Dios, aleluya. Grande tú eres, Señor, no a nosotros, no a nosotros, Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Solamente para usted, Jesús. Porque usted no comparte su gloria con nadie. Sea mandada tu nombre. Solamente le pertenece a usted, Señor eterno. Reciba la gloria, reciba la honra y la alabanza, papá. Gracias, Señor eterno. Gracias, mi alma te alabo. Mi alma te glorifica, Jesús. Hay poder en esta hora. Aleluya. Hay poder en esta hora, Jesús. Gracias, Señor. Quédese con cada uno de nosotros, Señor eterno. Él es fiel. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, bendito sea el Rey. Dios bendiga mi hermana, bendito sea el Señor, qué bueno es el Señor. A Él sea toda la gloria, vamos a cantar, hermano. Cristo vive. Alabanza, bendito sea el Señor. Quiero darte adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero darte adoración. Venimos de Cojutepeque, vamos para San Miguel Tepezonte. Ahorita vamos para San Miguel Tepezonte. Dentro de mí hay alguien
si vamos a dejar, bendito sea el Señor, con otro tiempo. A mi hermana Jessica, que pase con el tiempo de los coros. Bendito sea el nombre del Señor. Que le dé la gloria a Dios también. ¡Gloria a Dios! ¡Alabe lo que Él vive! Hermano, que el Señor le bendiga. ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Qué bueno es el Señor, hermanos! Porque andamos alabando al Rey. ¡Bendito sea el Señor de señores! ¡Bendito Dios! Así vamos a...
estoy transmitiendo con una, hay una señal. Necesito cuatro señales, o sea, cuatro barritas para transmitir bien. Pero con esa vamos a ver si transmitimos. Hermoso tiempo que es el que le gusta a usted y a mí, bendito. Mi hermana Marta, con esa palabra, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo que nos gusta, aleluya. Hágale un fondo ahí. Sí. Él prepara y Él nos prepara para llevarnos en aquel día que muy pronto el Señor viene por su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros creemos a través de la palabra del Señor, porque esto es por fe, pero podemos en nombre del Señor. Este día, querido amigo, hermano, es un día de misericordia que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Para nosotros y para usted que se encuentra en su casa, que usted, si no le ha dado gracias a Dios desde que amaneció, pues dele gracias a Dios en este momento, porque Dios es merecedor de toda gloria y toda honra. Aquí la palabra del Señor nos habla, que dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos muestra que hay dos caminos, querido amigo. Hay un camino estrecho y hay un camino ancho. Donde el camino angosto nos lleva a esa salvación eterna. Y ese camino ancho, donde muchos saben caminar, lo lleva a la perdición. Pero en esta hora la misericordia del Señor le ha placido poder venir a este lugar y decirle que usted puede, si mientras dice que está el soplo de vida, está la oportunidad para que usted acuda a los brazos del Señor. No importa cómo usted esté, como lo que usted haya hecho, si no se el corta. Señor puede perdonar sus iniquidades. Porque Él es amplio para perdonar toda iniquidad, solamente que usted venga rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. No le venimos a ofrecer dinero o nada, pero le venimos a ofrecer un camino que lo puede llevar a la vida eterna. Oh, bendito Salvador. Y la palabra nos muestra que hay dos caminos, hay dos puertas. Y este es el llamado, que usted entre a esa puerta estrecha, porque hay que entrar y hay que caminar por ese camino para que nos lleve a la vida eterna. Y esa es la misericordia del Señor, porque dice su palabra, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, porque solamente en Él podemos encontrar vida eterna. Solamente en Él, en nadie más. Dios. En ninguna religión, en nadie, solamente que usted pueda abrir sus labios y pueda rendirse a los brazos. No importa cómo estás, más que el mundo no puede darle. Usted puede ir a
refugiarse en medio de los vicios, pero usted puede solamente un momento, porque Él, el que nos sostiene. Nosotros no estamos atenidos al hombre que hace, sino al de allá arriba, aquel que le ha dado ese soplo de vida, aquel que ha hecho los cielos. Reconozca todas sus iniquidades, todas sus faltas, sus pecados. Usted puede decir: yo no hago mal a nadie, pero del momento que ustedes venimos a este mundo, ya venimos con ese pecado, pero ese pecado puede ser limpiado a través de la sangre de Jesucristo, del Cordero, del Hijo amado, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, el que dio su vida para darnos vida a cada uno de nosotros. Y hoy podemos testificar de las grandezas del Señor, pero vuelve otra vez a caer a lo mismo. Pero si usted entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, le testifico que Él sí puede transformar su vida, puede cambiar su vida del Señor. Y si usted se ha apartado, yo lo invito que acuda al Señor, porque mientras usted tiene vida, tiene la oportunidad de venir a Cristo, y pueda el Señor, oh Padre Santo, perdonar sus iniquidades. Vuelva al camino, vuelva a esa puerta estrecha, vuelva a ese camino que lo lleva con seguridad a la patria celestial. Oh bendito Salvador, gracias te damos, Padre Santo. Usted que se ha apartado, quizás cuánto tiempo tendrá, no lo sé. Usted lo sabe, pero para eso está la palabra del Señor, que Dios está llamando a su vida, que afirme, que se ponga a cuenta. Y aquel que nunca ha testificado, a ver si no se corta, de poder, hermanos, acudir, de hemos poder, conectado a un teléfono que andaba la hermana Giselle, en esta hora, que pueda acudir a los vamos brazos a ver si no del se Señor. Corta hoy, no importando cómo está, no importando cómo está su vida, su hogar, pero le podemos decir que Dios es grande para ayudar. Gloria a Dios, amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Qué bueno, Jesús. Porque la palabra del Señor no es mentira, no es religión. Dice que es poder de Dios. La religión no cambia. El hombre no puede perdonar. El único que puede perdonar pecado se llama Jesucristo. Gloria a Dios. El único que le puede dar vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Él puede traerlo, limpiarlo, restaurarlo, llevarlo, poniéndolo en ese lugar para que usted siga adelante creciendo en santidad. Porque no es solamente creer y quedarnos allí nada más, sino es seguir hacia adelante. Porque Él nos limpia, Él nos pone en ese lugar que nos ha santificado, pero necesitamos seguir hacia adelante santificando nuestra vida. No está solo poder testificar y poder declarar y poder pedir perdón, sino es de avanzar. Eso es de avanzar y poder caminar. Por eso la palabra nos muestra poder entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Amén, amén. Y por ese camino ancho van muchos que creen que van por el camino angosto. Porque Dios es santo y tres veces santo y es fiel. Y Él demanda cada día a través de su palabra cómo tenemos que caminar delante del Señor. Y dice: muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Esa puerta estrecha y ese camino donde debemos entrar, y ya que vamos a partir de esta tierra, nosotros conocemos esa fecha de nacimiento, pero no conocemos el día que nos iremos de esta tierra. Pero qué bendición es cuando los que se van de esta tierra creyendo que aceptaron al Señor y llevan, ¡aleluya!, esa fe, esa confianza, que un día vamos a estar con el dador de la vida, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha libertado, aquel
bendita, porque es su gracia, es su amor, su misericordia, el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Así es que yo le hago esta invitación a esta hora, ahí donde usted se encuentra en su casa, que piense o no piense mucho y haga esa oración a nuestro Señor Jesucristo, aceptando como su único salvador de su vida, que sabe, que cree que usted es pecador, pero cree en Él que lo puede limpiar. Bendito Dios. Y puede darle vida eterna. Porque ese es el propósito del Señor. Alábelo, alábelo. Para cada ser humano. Bendito y alabado sea su nombre. Toda la gloria es para usted. Allí donde se encuentra, usted tiene esa necesidad de pedirle perdón al Señor, hágalo. No se detenga, hágalo y pídale perdón al Señor por el tiempo que usted se ha alejado, ha estado fuera de casa. Pero la misericordia de Dios ha venido a este lugar para dar esa buena nueva de salvación. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno, porque tú nos das la oportunidad, oh Dios amado. Porque tú eres el Señor, el que nos sostiene, el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos pone esa necesidad, Señor amado, para seguir hacia adelante con su ayuda, amado Dios, porque en nosotros, en nuestra fuerza, no podemos, Señor amado. Es con su misericordia, Padre, el que vamos hacia adelante, avanzando, Señor amado. Oh Padre Santo, como dice su palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, y eso somos nosotros, Padre, que necesitamos más de su misericordia, necesitamos más de su Espíritu Santo, necesitamos más de usted, Padre Santo. Bendito y alabado sea su nombre, Rey de gloria. Muévase, Señor, muévase, Padre, muévase en esos corazones, Padre, muévase en esa vida, Padre Santo, Señor, que están renuentes, que puedan decir: yo no tengo necesidad, pero yo sí sé que tiene, porque su alma necesita de poder testificar que hay alguien poderoso que puede darle esa paz que el mundo ofrece, pero dice que es ficticia. Pero hay alguien que sí da paz, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gracias, amado Dios, porque tú eres el que has permitido, Señor, venir a este lugar, Padre. Bendito y alabado sea su nombre, Padre. Venga usted convenciendo de pecado a cada alma, Padre. Que es una misericordia, Señor. Es su misericordia el que se mueve en cada vida, Padre Santo. Bendito Salvador, alabado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, oh Dios bendito. Oh bendito Salvador, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, así que queda mi hermana con nosotros. Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Santo, santo, santo. Qué bueno es el Señor, bendito sea Dios. Y esa orquesta, sí. Dios ha hablado, bendito sea el Señor, así como a los vecinos que están escuchando a nosotros, Dios nos ha hablado por medio de esa palabra. Gloria a Dios. Es bueno, bendito sea el Señor. Hemos venido, hermano, con un propósito de darle la gloria a Dios, no de que vaya a estar usted ahí nada más solo viendo. Porque si hemos venido, bendito sea el Señor, es con tal de venir a predicar este evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Exacto. Dice la Biblia, a toda criatura, a todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Qué bueno es el Señor. Así que usted que nos está escuchando, amigo, a través de este sonido, Cristo le ama. Hasta aquí le ha mandado esta palabra, hasta su colonia,
Qué bueno es el Señor para que vea cuán grande es el amor de Él para con su vida. Porque el hombre no quiere entender, pero déjame decirle algo, que estos son los últimos tiempos para que usted venga. Ahora es el día de salvación, ahora puede venir a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Amigo, Cristo le ama. Poderoso Jesús, alábele. Qué bueno es el Señor, hermano. Así, hermano, vamos a dar por finalizado. Bendito sea el Señor, para seguir predicando. Porque aquí, no solo aquí vamos a predicar, vamos a seguir predicando este evangelio. Bendito sea el Señor. Alábale. Hay mucha necesidad por muchos lugares. Gócese. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que mi hermana Mónica se prepare, porque también va a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. A eso hemos venido. A eso hemos venido. Es un privilegio el poder servirle a Dios. No mereciendo nada. No siendo digno, Él muestra su amor. Él tiene misericordia. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Es por eso que debemos de adorar y bendecir su nombre. Dios es bueno, Dios es real. En la vida del hombre solamente cambia, transforma y liberta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios es bueno, bendito sea Dios. Así vamos a orar para quedar despedidos de este tiempo, pero no de la presencia de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Le damos gracias en esta hora. Gracias en esta hermosa hora, Señor, a todos los hermanos que están conectados. Que su palabra, Señor, haya penetrado en sus corazones, Jesús. Que bendiga a las hermanas que están añadiendo. Gracias por hablar a través de esa palabra. Bendecimos. Que vienen más hermanas. Lo alabamos, lo glorificamos, Señor eterno. Bendiga, Señor, a todos los habitantes de esta colonia. Desde ya bendígalos en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Le damos honra, le damos gloria, le damos la alabanza solamente para usted. Gracias, Señor. Llévenos con bien, Señor. Hasta donde vamos a seguir llevando este mensaje, Señor, siga respaldando su palabra. Oh, poderoso Jesús, gracias. Bendiga, Señor, a mis hermanos que andan, Señor, aquí en este lugar, Padre. Gracias, Jesús, te alabo. Aleluya, aleluya. Hay poder en esta hora. Gracias, Dios. Bendiga, Señor, a todos, Señor, los que han escuchado a través de este sonido. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Dios bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a los que están viendo a través de la transmisión. Dios los bendiga. Alá, de una manera especial. El Señor me les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Va. Está profesional, se hizo el hermano Luis. Por eso le vamos a dar un gajito de uva. Si usted ve, ahí está, mire, la uvita. Se estaba cortando la transmisión, hermano, porque estaba cortando la transmisión porque tenemos un uva silvestre. Gracias por la palabra. Dice amén, amén. Se estaba cortando porque en la señal de Tigo que yo transmito, se me estaba, ¿cómo le quiero decir? No había mucha señal, pero luego me prestó una hermana que anda acá, un chic de Giselle, y un chic de Giselle, y fíjese de que ya con ese chic de Giselle sí se... ¿Cómo? No haga propaganda. ¿Cómo no, hombre? Hay que hacerle propaganda, ojalá que venga. Mira, ahí está. Ahí están las hermanas que vinieron, mira.
Ya va, mira, ya va el pueblo. Ya vinieron a gozar, mira, ya va. Allá van, mira. Allá van. Este lugar, mire, está en una colonia, un poco grande. Me estaba cortando mucho la señal, hermano, pero ya gracias a Dios, con la otra señal de teléfono que me prestó una hermana, ya estamos bien, mire, mire, mire. Allá van, mire, allá van bien, alegres porque ya recibieron el pan espiritual, mire, ya se fue. Allá va una hermana, con las niñas van allá. Ahí están unos columpios, ya nos vamos a ir a mecer. Ay, ay, ay. Vamos ahorita, vamos a ir, seguir predicando. Vamos para San Miguel Tepezonte. Vamos a predicar. Ahí andan las hermanas. Gloria a Dios. Ahí está el hermano Luis desarmando los equipos de sonido. Allá va la hermana Celina a subirse a los columpios. Santo. Mire, este es un panal, mire. ¿Cree que sale ese panal? Ahí está, mire. Mire las abejitas. Ah. Mira, ahí está, mire las abejitas. Ya la dirección del hermano Luis le ha quedado. Peligroso que le caiga en la cabecita al hermano. Ahí anda mi hermano. Ahí anda el hermano Luis, le dando todo. Ahí andamos la planta eléctrica con todo. Esa planta anda más fuego que mi persona. Más chispa. Sí, hombre, más chispa. Con una sola, mire. Aquí lo encendemos, mire. Aquí lo encendemos. Solo lo jalo de aquí y de un solo enciende. Pero hay hermanos que le canten coros, alabanza, no encienden. No agarran fuego. Vaya pues, el hermano. ¿Cómo quiere decir? Me están tirando el hermano Jessica. Ahí está la hermana Jessica con el teclado, la futura tecladista. Va a decir, hermana Celina. Futura tecladista, soy a pan. Un like le está dándome. Vaya, ahí estamos. Ella va a ser la tecladista. Porque a mí no me gusta. Feli, voy a meter el cielo. Ella está con ganas de subir con el cielo. No, no tengo. Aquí hay uvas silvestres. Ya va a ver. Mira. Siempre me toca. Esa es uva, mira. Uva silvestre, mira. Hola. Gloria a Dios. Oiga, como se les predicó la palabra, hasta bien motivado han quedado, ¿eh? Qué bueno. Escuchando música de decepción. Como
¿Cómo? No, hombre, hermano. Mira, diga.